es un día que también quedará grabada en la historia argentina, porque no estamos acá solamente para peticionar, sino para exigirle al gobierno y a este presidente de la nación que empiece a cumplir con los compromisos de campaña. La respuesta de la sociedad y del pueblo es multitudinaria para decirle al gobierno que pare la mano con este ajuste. Aquí estamos todos los que vivimos de nuestro trabajo y tenemos que tener la madurez de construir caminos que nos unifiquen en nuestros reclamos para interpelar un gobierno que no para de darle reivindicaciones a los sectores concentrados, y si no nos unimos no van a llevar puesto. Hemos construido una ley de emergencia social que con enorme esfuerzo Teresita Luna, Val Medina, Jaime Linares la han presentado en el Senado, y hemos logrado el consenso de más de 50 senadores. No hay más planes sociales, no es eso lo que se reclama. Se reclama trabajo y se reclama un piso de dignidad para aquellos que peor la pasaron durante todos estos años. El ajuste es descargado sobre los trabajadores formales e informales, los pobres y las pequeñas y medianas empresas, mientras se llenan los bolsillos a los banqueros, a los terratenientes, a los exportadores de cereales. Los trabajadores tenemos la responsabilidad de hacer esta unidad multisectorial, confluyendo con los campesinos, productores y comerciantes pobres y medios, con diversidad y diferencia, que se exprese en un programa independiente, siguiendo las mejores tradiciones de Huerta Grande y de los 26 puntos de la CGT de Brasil, para impulsar las transformaciones que nuestro país necesita. El próximo jueves deben aprobar la ley de emergencia social y laboral, porque es dos últimas sesiones que le queda. Para allí el presidente, si llega a vetar, se va a equivocar enormemente, porque nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Decían esta mañana que el Estado no se puede hacer a cargo de tremendo costo. Tiene que salir del impuesto al cheque, que para eso ha sido aprobado, para la emergencia social, y hoy va a renta. Tiene que hacer pagar al fuego, tiene que hacer pagar al sistema financiero, y hoy le dan subsidio a las 6 empresas petroleras con el precio de petróleo. Eso es, y encima hoy habla de condonarle la deuda a las empresas eléctricas de 20.000 millones de pesos. Con eso pueden ir resolviendo el problema social. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar. Muchísimas gracias, compañeros. Nosotros estamos proponiendo la ley de emergencia social, y hay un núcleo central que es el tema del salario. Todos los trabajadores somos los que producimos la riqueza, sin embargo lo que nos llevamos de toda esa producción es el salario. Y acá hay un 40% de compañeros que no tienen salario. Lo que estamos reclamando es el salario social complementario que complemente el ingreso que nosotros hemos logrado. No solamente venimos a pedir al Congreso la emergencia social, venimos a decirle que la terminen con los despidos y las suspensiones en los sectores empresarios. Venimos a decirle que el deterioro económico está golpeando la puerta de nuestros hogares. Venimos a decirles, como dijo Alderete, que queremos ir a la mesa navideña con un pedazo de pan, construyendo esa unidad entre todos los trabajadores.
entre el drama que está aquí a la izquierda, que habita en las barriadas populares, y los problemas que tenemos aquí a la derecha, con el deterioro de los salarios, con la avalancha de importaciones que atenta contra la producción nacional, contra la asfixia de las economías regionales y contra esta falta de certeza de que si alguna vez va a arrancar la economía en este bendito país. Para nosotros, trabajo digno y salario justo quiere decir trabajo con sindicatos, con convenios, con seguridad social y con todos los derechos que están reclamando.